Y en Turismo Visión Argentina nos encontramos en Ushuaia, estamos en la cantina Foguina de Freddy, Freddy Guaricuyú, que realmente es un placer estar aquí, porque es uno de los lugares emblemáticos de la gastronomía fueguina. Y para nosotros, bueno, en esta oportunidad, en este viaje, es un gusto estar aquí contigo, Freddy. Bueno, muchas gracias y bienvenido a la cantina. Bueno, la cantina es un restaurante que se transformó en los años, ya llevo 14 años con el restaurante. Y bueno, hemos logrado un lugar típico en lo que son productos del mar y originarios de acá de Tierra del Fuego. Como es la centolla, el salmón, la trucha, el abadejo, los mejillones. Y hemos transformado una marisquería típica fueguina, digamos, con los productos típicos de acá. Bueno, has logrado el impacto que creo que buscabas, ¿no? En España se utilizan mucho esto, las cantinas, las tabernas, los bodegones. Entonces dije, tiene que ser algo que combine y que se conozca también en otros lugares. Y bueno, le pusimos las cantinas Fueguina. Después, bueno, de Freddy. Así que todos vienen a la cantina de Freddy o a la cantina Fueguina de Freddy. Y Freddy, bueno, contame, ¿cómo es que llegaste a Ushuaia y cómo es tu origen gastronómico, digamos? Empecé muy, muy, muy temprana edad a cocinar. Ya cuando tenía 12 años, ya trabajaba en un lugar, una casa quinta, donde ahí creo que fue el origen de la cocina mía, que el dueño le encantaba la cocina y bueno, me fue enseñando. Entonces ellos venían los fines de semana y yo tenía que prepararle un menú para el viernes a la noche y después el sábado hacíamos otras cosas más al mediodía. Y después yo ya me retiraba. Cuando yo tenía 17, él falleció y yo me mudo a Capital a trabajar en un restaurante allá en Buenos Aires, en Capital Federal. De hecho, soy yo originario de Escobar. Y bueno, a los 25 años conocí a mi actual señora. Ella había venido en el 97 a trabajar acá la temporada en Ushuaia. Y en el 98 la conozco. Y bueno, ese mismo año me vengo con ella a probar suerte. La idea de arrancar con el restaurante fue algo como en segundo plano, porque en realidad yo me voy del restaurante donde estaba y empecé a estudiar para contador, acá en Ushuaia. Ahí la carrera, así que empecé a estudiar para contador. Y en el transcurso que iba estudiando, salió la oportunidad de comprar un fondo de comercio, que no era tan costoso en ese momento. Fue en el 2001. Justo casi de devaluación. Un momento para empezar, ¿no? Oh, re difícil fue. Porque compramos el fondo de comercio y automáticamente empezó en enero, febrero del 2002 empezó la devaluación. Así que era luchar y luchar. Desde que lo agarré lo empecé a transformar. Le empecé a querer meter comida. Lo que más salía era el cóctel de centolla. Que lo hacíamos con manzana, apio, palmito, salsa gol y centolla. En el 2007 compré el local donde estamos ahora nosotros, en San Martín 318. Entonces en el 2008 me mudo a mi local propio y ya elimino el salón de arriba. También tenía para explotar el salón de arriba, pero lo elimino y me quedo con el salón de abajo nada más. Tengo un lugar para 44 personas. Donde quería tratar de manejarlo, porque ya era 44 abajo, 60 arriba, era una plaza de 100 comensales y habíamos saturado la cocina, era mucho trabajo. Así que decidí quedarme con algo más chico, que lo pueda controlar yo y que la gente se vaya contenta. Y garantizar la calidad también, ¿no? Y garantizar la calidad, que la gente se vaya contenta. Así que me quedé con un restaurante chiquito, que es bastante acogedor. De hecho, al no tener dos salones, en plena temporada hay mucha gente afuera esperando. Yo salgo con una lista a anotarlos para que puedan comer. Y a veces les digo, no, hoy es imposible que coma, tengo muchísimas reservas.
No, pero yo quiero comer igual acá, me dice. Contame, Freddy, contame de la carta. ¿Qué particularidades tenemos? ¿Qué encontramos de novedoso? De pronto, el comensal que llega aquí, ¿con qué se sorprende? Bueno, con lo que más se sorprende es con la centolla. La comida nuestra es para los amantes del marisco y el pescado. ¿Quiere comer marisco? Venga a comer acá. ¿Quiere comer carne? Tiene unas parrillas muy buenas acá en Ushuaia. Puede ir a comer ahí. Acá lo que tenemos es un acuario con centollas vivas. Y entonces el cliente viene. Esto es una idea que yo traje de España. En España vi varios restaurantes que tenían, incluso en Madrid, incluso en Madrid, que tenían tenía tipo unas peceras, tipo unas heladeras en la vitrina, en la vidriera. Y tenían la langosta, el centollo que tienen ellos en la vidriera y ofrecían. Cuando vuelvo, implemento el tema de la pecera. Acá en Ushuaia no había una pecera comercial, digamos. Había una pecera ya, que la tenía Chef Manu, pero él tenía de exhibición. Entonces la gente viene, elige la centolla que va a comer. Cada uno se elige la suya. Ah, sí. Vamos a la pecera. Quiero esta, la agarramos con la mano, por ahí se saca la foto, parte del ritual. Saca la foto, le gusta, es más chica, más grande, nosotros la vendemos por peso, si la ponemos en una palangana, venimos acá atrás, antes de entrar a la cocina, tenemos una balanza, la pesamos, el cliente da el ok y ya pasamos a la cocina. Y si a veces el cliente, muchos clientes que se animan a pasar la cocina, hasta inclusive lo hacemos meter la centolla adentro de la olla. O sea, vamos al que le gusta el ritual de agarrar la centolla viva y cocinar en el momento y se asegura de la excelencia en frescura. Y además de centolla, ¿con qué otras cosas sorprendes, a ver? Bueno, la centolla entera, por un lado, y después hay muchos platos con centolla. Pero además de eso, la gente pide, ¿no? Es decir, la gente viene a Ushuaia a comer centolla generalmente, ¿no? Centolla y merluza negra. La merluza negra, que también es acá de la zona. La merluza negra es una carne que es muy especial. Es una carne muy, aunque se llama merluza negra, pero la carne es muy blanca. Es muy firme. Tiene mucho omega 3, aunque es grasosa, tiene mucho omega 3. Nosotros la servimos grillada, la acompañamos con una guarnición, un puré o un arroz, unas papas fritas. Y después yo tengo la merluza a la cantina, que combino la merluza grillada con una salsa con centolla y mejillones, también son acá de la zona. Combino los dos mejores ingredientes para un solo plato. Y después, por otro lado, la centolla. También tenemos salmón rosado, muy, muy, muy bueno también. Abadejo, que también acá de la zona. El abadejo también tiene salida porque es un pescado magro. Bueno, ahí hago diferentes cazuelas. Cazuela de marisco, otra cazuela con pulpo, centolla y langostino, que esa también, esa sale mucho. Hago una paella para dos personas y rabas. Yo creo que una marisquería sin rabas. No es marisquería, ¿no? Marisquería, sí, no. Es rabas a full, las partes salen muy buenas acá. Por lo menos es lo que dicen los clientes. Plato simple, pero que no todo el mundo sabe hacer bien, ¿no? No, sí, acá las rabas salen bárbaras. La gente se va muy contenta. Ofrecemos también un vino patagónico, una cerveza de acá local. Ahora estamos ofreciendo un agua local, un agua que se saca de unos glaciares que están sobre el Monte Olivia. Hay un agua nueva. Y bueno, también tratamos de ofrecer todo lo que sea local. Ahí el calafate, que es local también, tengo un licor que preparo yo también, que también se ofrece, un helado de calafate, que es un helado artesanal, no lo hago yo, pero es artesanal acá, que está hecho acá en Ushuaia también, y eso también sale mucho. En lo que es, porque
está la historia del calafate, que dice que el que prueba calafate vuelve. Entonces nosotros la idea es hacerle probar a todo, ¿viste? Calafate para que vuelan y vuelan. Y aparentemente, bueno, da efecto, porque la gente vuelve. Freddy, ¿tenés pensado que vas a cocinar? Porque así vamos, liberamos el salón porque ya se está llenando. Sí, 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 se está llenando. Bueno, la idea mía es por ahí darle cómo hago el proceso, si quieren, cómo sacamos la centolla de la pecera, la pesamos, la llevamos a la cocina, la podemos cocinar, después la presento, así todos las conocen. Cómo es el digamos, si vienen acá a Ushuaia, cómo sería el proceso de elección, cocinado y servido en la bandeja. Y después voy a preparar uno de los platos típicos, que es la centolla a la cantina, que es otro plato típico, o sea, es un invento mío, así que bueno, que también, que gusta muchísimo. Sería bueno que des si tenés alguna página web o algún Facebook, como para que la gente vea, se sume a toda esta movida culinaria, ¿no? Sí, bueno, nosotros la cantina de Freddy en Facebook, de ahí me pueden encontrar, o si no, la página es www.lacantinafueguina.com.ar. Bueno, además está en San Martín, que es pleno centro de la ciudad de Ushuaia, ¿no? San Martín al 300. Al 300, sí, en San Martín 318. Sí, es acá, está justo en pleno centro de todo lo que es la, digamos, donde están todos los restaurantes y los bancos. Medio da un poco de impresión así con la mano, ¿no? Y la primera vez sí, la primera vez sí, pero después no hay problema. El único problema es que no hay que agarrar al lado de las pinzas. Las pinzas lo que te pueden apretar y lastimar. Pero no, son muy... Agarra la cámara. La famosa centolla. Esta centolla es de acá del sur, o sea, de aguas muy frías. Se pescan con trampa. Se deja una semana unas trampas en el mar y con una carnada, y ellas entran y después ya no pueden salir. ¿Usted viene seguido acá a comer a lo de Freddy? Cada vez que yo vengo por acá, porque yo ahora estoy residiendo en Buenos Aires, vengo a lo de Freddy, la comida es de primera... Una atención excelente, buena gente. ¿Qué va a pedir hoy? Pedí cazuela de centolla y pulpo. ¿Sabes qué? Ayer vinimos aquí, comemos un cangrejo, esta noche unas cibas, pero cada noche la comida se fuenden en la boca, es riquísimo. Es un lugar, no se puede, como se dice... Falta de venir aquí a comer, porque la comida es excelente. Vino excelente también, y quieres más. Parecía que comió la centolla y hoy volvió por otros platos, ¿no? Sí, y mañana también. Así ya se hizo hábito del lugar. Otra vez el cangrejo. La gente aquí son muy simpáticos también. Así que es un lugar que yo puedo recomendar a toda la gente que viene a Ushuaia. Bien, muchas gracias, ¿eh? Gracias, a usted también. Más o menos 15 minutos de que levanta el bol. Preparamos estamos acá preparando una centolla en la cantina, un poco de aceite de oliva. Acá tengo como una portuguesa. Se usa zanahoria, cebolla y morrón. Ahí le vamos a agregar, mira. Langostinos, mejillones, un poquito de vino blanco, ahí ya le agregamos la centolla con un poco de salsa blanca para quedar de cuerpo. Gracias.
de marisco. Plato terminado, así presentado para servir. Natural, nada de salsa, o sea, se cocina al vapor, con agua con sal, o sea que tiene el sabor de la centolla, no tiene otra cosa. Perfecto, bueno, y con esta imagen nosotros nos despedimos de esta jornada gastronómica que hemos tenido hoy en la cantina Fueguina de Freddy, junto a Freddy, creador de los platos que hemos visto. Y que por supuesto nosotros vamos a continuar disfrutando esta noche. Y lo invitamos a todos ustedes a que en su próximo viaje a Ushuaia vengan aquí a disfrutar también de esta combinación maravillosa de aromas, de sabores, de amabilidad y de calidez en esta cantina Fueguina de Freddy.